Okay. Muy bien, continuamos. Le toca al equipo de muy bien. Le toca al equipo marca el equipo 3. Dafne, Daisy y Emanuel. Presente. ¿Qué tema les tocó? De informática Windows y de introducción a las tecnologías Internet. Okay. Empezamos con el de internet para ir dos y dos, ok, dos de informática y dos de introducción, ok. Me exponen el de introducción, que es internet. Sí, profe. Ismael va a compartir la diapositiva. Ok, deje y activo el. Dejé ya activo el. Ok, listo. Muy bien. Empezamos, equipo 3. Sí, profe. Nosotros somos el equipo 3 conformado por Dafne, Ismael y yo, Daisy. Y nos tocó el tema internet. Dale, introducción. Internet es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP-IP. Tuvo sus orígenes en 1969. Cuando una agencia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a buscar alternativas entre una eventual guerra anatómica que pudiera intercomunicar a las personas. 3 años más tarde se realizó la primera demostración pública del sistema ideado gracias a que 3 universidades de California y una de UTAC lograron establecer una conexión conocida como ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network. En pocas palabras, podemos decir que Internet comenzó siendo una curiosidad para quienes deseaban ampliar las posibilidades de sus ordenadores. Pero en cuestión de unos años se convirtió en la herramienta más usada en la vida cotidiana para realizar o complementar casi todas nuestras actividades, desde las comunicaciones hasta el trabajo, pasando por el entretenimiento. Cabe destacar que hoy en día todos nosotros utilizamos el internet. Yo creo que es muy poco el porcentaje de la población que no utiliza esta herramienta. Que nos ha servido de mucho, sí, y que nos ha afectado de muchas maneras también, pero pues ese es otro tema. Muy bien. Navegadores de búsqueda. Un navegador es un software utilizado para acceder a Internet. Un navegador te permite visitar páginas web y hacer actividades en ellas, como iniciar sesión, ver contenido multimedia, enlazar de un sitio a otro, visitar una página desde otra, imprimir y enviar y recibir correos, entre muchas otras actividades. Los nombres de los navegadores más comunes del mercado son Microsoft, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Apple Computers,
Safari y Opera. Bueno, cabe destacar que hay muchos más navegadores que se manejan dentro del mercado, pero en sí, los que más conocemos o los que usualmente vemos, cuando compramos una computadora siempre vamos a encontrar el Internet Explorer. ¿Por qué? Porque es el navegador creado por Microsoft. Aunque existen ahorita navegadores más potentes como el Firefox y el navegador de Chrome, que son los navegadores más, que más descargan las personas por su capacidad, su velocidad y porque tiene mejores, mayor facilidad de búsqueda que cualquier otro. Pero también existe el navegador que es predeterminado para Apple, que es el Safari. Todos los que tienen una computadora de marca Apple o que tienen un smartphone de marca Apple, todos esos dispositivos tienen el navegador de Safari. Muy bien. Características de Google Chrome. Google Chrome ejecuta páginas web interactivas, aplicaciones web y JavaScript a una velocidad sin precedentes. Decora tu navegador con colores, patrones, imágenes e ilustraciones. Chrome descarga periódicamente actualizaciones de dos listas negras para sitios de suplantación de identidad y para aquellos que contengan software malicioso. Y advierte a los usuarios cuando intentan visitar una página de contenido peligroso. Realiza búsquedas y desplaza páginas web desde el mismo cuadro. Nosotros decidimos exponerle las características de cada uno de los navegadores. ¿Por qué? Para que así ver que no todos son iguales y no todos hacen lo mismo. Aquí, por ejemplo, nos dice, ejecuta páginas web interactivas, aplicaciones y JavaScript a una velocidad sin precedentes. Chrome es muy bueno como navegador al momento de buscar información, al momento de adentrarnos dentro de las páginas web y todo eso. Pero hay navegadores que nos van a facilitar algunas otras tareas que los vamos a ver a continuación. Muy bien. Características de Internet Explorer. Internet Explorer utiliza una seguridad basada en zonas y grupos de sitios sobre determinadas condiciones. Texto, video y gráficos acelerados por hardware. Videos más fluidos y gráfico más nítidos. Identificación de los complementos que podrían ralentizar el explorer. Como vemos lo que es el Internet Explorer, como es el predeterminado de las computadoras en Microsoft, es un navegador más eficiente. Es como cuando compramos un celular, que hablaban de Huawei, ¿no? El navegador predeterminado de Huawei va a ser mucho más rápido que cualquier otro navegador que descargue. ¿Por qué? Porque es predeterminado y ellos lo que desean es vender su marca. Características de Safari. Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple. Soporte para video en pantalla completa con subtitulado. Panel de línea de tiempo que ofrece información acerca de todo lo que el navegador está realizando mientras navega. Permite ver todas las redirecciones HTTP junto a la información completa del encabezado, incluyendo el código del estado HTTP. En todas las empresas más grandes del mundo van a encontrar computadoras Apple. ¿Por qué? Porque tiene protocolos de seguridad más amplios que Windows. Windows, al ser un software más comercial, pues toda la gente lo tiene. Entonces, las personas se aprovechan para poder crear virus, para poder hacer cosas maliciosas y poder adentrarse a esas computadoras para suplantar identidades, para robar cuentas bancarias. Entonces, si estamos buscando seguridad, el sistema operativo y el navegador de Apple es el indicado.
características de Opera. Es más rápido con el botón turbo, lo cual mejora la velocidad cuando detecta que está lenta la conexión y puede realizar esto de manera automática. Idiomas soportados. Soporta una gran cantidad de idiomas, entre ellos el español, aunque ya hay páginas en español desde finales del 2010. SpeedTiad fue el primer navegador web que añadió como página de inicio miniaturas de sitios seleccionados. Eliminar información privada. Permite eliminar con solo un clic cookies, datos, páginas protegidas por contraseñas, cache, historias de páginas visitadas, historias de direcciones escritas, historias de enlace visitados, historias de archivos descargados y otros tipos de información. Sí, yo utilicé el Opera hace algunos años en un celular porque tenía poca capacidad de internet, o sea, la velocidad de mi internet era muy precaria. Y Opera lo que hace es, como pesa menos, te hace un contenido más rápido. Como dice aquí, ¿no? Es más rápido con el botón turbo. Si tú tienes una computadora que es muy básica, es decir, ahorita que hablaban de la tableta, a lo mejor si tú descargas un navegador de Opera, podría irte mejor a si tienes el Chrome o si tienes algún otro navegador. ¿Por qué? Porque te facilita un poco mejor las tareas. Y si tienes pocos datos de internet o si tienes poca carga, poca descarga de internet, también te podría ayudar mucho en la velocidad de uso. Correo electrónico, que en inglés significa email, y es un servicio de red que permite enviar y recibir mensajes de manera rápida de un ordenador a otro. Es similar al correo normal, pero tiene muchas más ventajas. Normalmente es gratuito y no hay que pagar por sellos, sobres, papel. Es rápido, ya que el mensaje se envía y recibe instantáneamente. Se pueden crear copias ecológicas, ya que no utiliza papel. Hoy en día, todos los usuarios de la red tienen una cuenta de correo electrónico y lo utiliza diariamente. Bien sea para el trabajo o bien sea para uso personal, como los amigos, la familia, etc. ¿Alguien me puede decir qué servidores de correo electrónico conocen? A ver, ¿quién responde? El Gmail. El Gmail, el Hotmail. ¿Cuál más? El Yahoo. Yahoo. Muy bien, estos son los proveedores de servicio de correo. Tenemos a Gmail, ProtonMail, el correo de Microsoft, que es Outlook, Yahoo, AOLmail, Sohu, GMX, que es una empresa alemana, Sign into the iCloud, Yandex y Mail.com. Esos son los servidores más famosos de proveedores de correo electrónico. Cabe destacar que hoy en día, sí, para todos es gratis tener un correo, poder enviar y recibir mensajes por ahí, ¿verdad? O hasta archivos muy pesados nos enviamos por correo. Pero también tienen sus funcionalidades premium. Por ejemplo, nosotros aquí en la institución, todos tenemos un correo institucional. Porque sí se han dado cuenta, ¿no? Por decir el mío, ismael.lopez.serrano@unt.com. Todos podemos crear un correo institucional, pero el correo institucional tiene un valor y esas son características premium que te da cada uno de los servidores, prestadores de servicio de correo. Ética en Internet. La cuestión ética en el Internet consiste en saber si los contenidos, interacciones y productos generados están contribuyendo al auténtico desarrollo humano y ayudando a las personas y a los pueblos a lograr el bien común que todos buscan. El Internet es un admirable instrumento tecnológico, el último y más poderoso medio de comunicación que nos permite sortear las barreras de tiempo y del espacio para lograr comunicarnos entre un gran número de personas y grupos. Debido a este
vorágine de conocimientos que ha traído el Internet al mundo es que la ética viene a jugar un papel fundamental, ya que el mal uso al que puede ser sujetado esta herramienta amenaza con desvirtuar el origen y objetivo ulterior del Internet, comunicar en el sentido más positivo de la palabra. Como sucede con otros medios de comunicación, la persona y la comunidad son el centro de valoración ética de Internet. La elección de hacer un buen o mal uso está en los usuarios. La educación de estos, como siempre, es el pilar fundamental para lograr el buen uso del Internet. Esto yo creo que es lo que deberíamos de tomar más en cuenta y lo más importante. La ética en Internet. Hoy en día, ¿cómo vemos que los youtubers, los influencers que le llaman, se hacen tan famosos haciendo contenido basura? Y muchas veces nos hemos burlado de personas que tienen alguna discapacidad o nos reímos de videos de personas inclusive que han muerto, ¿no? Hoy en día no hay ética dentro del Internet. Todos podemos hacer lo que queramos en Internet. Y por más filtros que nos ponen, siempre buscamos la manera de burlarnos de las demás personas y de hacer que esto, de lugar de ser darle un uso muy funcional, como el cual comunicarnos con familiares que tenemos en otro país o en otros lados, lo que estamos haciendo es cada vez denigrar más la vida de las personas. Hoy en día hemos visto cuántas personas se han suicidado. ¿Por qué? Porque se burlan de ellos en Internet. O vemos contenido, la verdad, sin sentido, y seguimos siguiendo a esas personas que hablan puras babosadas o hablan cosas que no tienen nada de sentido y hasta los adoramos y hacemos que nos hacemos sus fans de ellos, ¿no? Si nosotros empezamos a entender que el Internet es un recurso para vivir mejor, para estar más en contacto, poco a poco se va a recuperar la ética en Internet que se ha perdido. Hoy con el crecimiento de redes como Facebook, Twitter, WhatsApp, cualquiera puede mandar hasta pornografía por esos medios y te lo permite, ¿no? La red te lo permite. Hoy deberíamos de blindar más esos seguros dentro de Internet y también como personas saber qué compartimos o qué podemos compartir y qué no podemos compartir. Este medio de comunicación, como ustedes se dieron cuenta, en la introducción decía, ¿no? Pues fue una creación, ¿por qué? Por una guerra atómica. Entonces, de una destrucción nació el Internet, que hoy en día es peor que una bomba atómica, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos desvirtuando a las personas. Yo escribí, busqué esto que me gustó mucho y dice, mientras no tengamos claro que la educación es la solución para el actuar cívico y ético de nuestros niños y jóvenes, actuales potenciales usuarios de Internet, de nada valdrá el debate sobre los problemas que aquejan actualmente el ejercicio cibernético. Tenemos que formar usuarios que sepan decir la verdad, que decir la verdad es un valor que está por encima de cualquier situación. Hay que atacar el problema de la falta de ética de fondo para exterminarlo, no solo del Internet, sino del actuar cotidiano de nuestra sociedad. Bueno, cabe destacar que la ética con la que nos manejemos en Internet habla mucho de nosotros. Entonces, les hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Ustedes tienen ética al momento de compartir cualquier cosa en Facebook o en sus redes sociales, o ya se perdió la ética que tenían o que nos inculcaron a veces nuestros padres, ¿no? Y nuestros maestros? Nosotros estamos estudiando una carrera para educar, para enseñar, y a veces nosotros mismos somos los que maleducamos y nos maleducamos a sí mismos. Hay que hacernos esa pregunta, ¿por qué? Si quieres ser un buen formador, si quieres ser un buen maestro, tienes que actuar con ética, no solo en tu lugar de trabajo, sino en todo lo que haces diariamente en tu vida. Gracias, profe. Muy
Muy bien, excelente presentación. Me gustó mucho, ¿verdad? Ahí nada más regrésate para nada más ir aclarando. Ya nada más para reforzar. Me gustó mucho que se extendieran más de los temas, ¿verdad? Como buscar los navegadores, meter ahí lo que es la ética, inclusive. Excelente presentación, muy bien. Hablando de ética, ¿verdad? Sí es fundamental la ética. ¿Por qué? Porque como lo decía Ismael, somos docentes, ¿ok? Somos un punto de respeto, somos un punto, somos personas inclusive a veces a seguir, ¿ok? Entonces, hablaba una vez una anécdota que me contó una compañera de cuando estaba estudiando lo que era la maestría. Dice, no, yo una vez admiraba mucho a un profesor, ¿verdad? Cuando era joven, ya después con el tiempo, pues vi que pues tomaba y se ponía impertinente y, ¿verdad? Decía, no hay problema con que tome alcohol, ¿verdad? El chiste es que se ponía impertinente y se perdió el respeto, ¿verdad? Ya se perdió esa imagen que tiene, ¿verdad? Ya no miras al profesor igual, ¿verdad? Entonces, nosotros somos inclusive personas, somos docentes y ustedes van a ser docentes, donde sí tienen que cuidar también su imagen, ¿verdad? Y esto es como base la ética, la moralidad que ustedes tengan. Es fundamental el darse a respetar, el poder ayudar, entre otros, ¿verdad? Si bien sabemos en internet ahorita hay mucha comunicación, inclusive una mala palabra te puede destruir. Por eso, no sé si incluso les había comentado a ustedes, ¿verdad? Nosotros debemos de ser neutros. Y nosotros como docentes debemos de ser neutros. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se metan en problemas, ¿verdad? O en malos entendidos. Y tratar de, por decir, la política, no mencionarlo con los alumnos. No mencionar el fútbol. O inclusive no mencionar lo que es una religión. Y no porque sea nada de malo, ¿verdad? Sino porque se tiende después a dar mala interpretación, ¿verdad? De estos puntos. Entonces, si no es un tema de política la clase, ¿verdad? Mantenerse mejor al margen. Si no es un tema religioso la clase, mantenerse al margen. Y como ese punto, hay otros, ¿verdad? La sexualidad. Y pues hay varios temas, ¿verdad? Entonces, la intención que yo les digo, ¿verdad? Es que ustedes sean neutros, ¿ok? Claro, nosotros vamos a apoyar, nosotros tenemos que dar nuestro plus hacia los alumnos, ¿ok? Con la finalidad esta, ¿verdad? Pero dentro de la clase, como ahorita, ¿verdad? No tocar a lo mejor estos puntos para que no tengas una mala interpretación. ¿Por qué? Porque por estos mismos detalles. Ahora, si bien contaba, ¿verdad? Ismael, también una de las cosas, ¿verdad? La moralidad, que es lo que tenemos del bien y el mal, ¿ok? Ya en internet hay muchas cosas buenas, ¿verdad? Que puedes aprender, que puedes opinar, que puedes hacer, pero también hay mucha cosa mala, ¿ok? Hay mucha cosa mala, entonces no tenemos ahorita un filtro, se trata de ir, ¿verdad? Los creadores de Facebook, ¿verdad? En este caso, los programadores de Facebook incluso tratan de proteger esto, pero es muy amplio, ¿verdad? El internet como para abarcarlo en una sola cosa. Y pues tratar de nosotros, ¿verdad? Utilizar lo que es este medio de internet para lo que fue creado, que es compartir información, bien, comunicación, ¿verdad? Incluso adquirir conocimiento de la misma. Esto es como parte de la ética, muy bien. Ahora nos pasamos a
a lo que eran los navegadores. Si bien tenemos los navegadores, son muchos, hay mucha variedad, ¿verdad? Unos mejores que otros, ¿verdad? Para ciertas funciones, como lo decía Ismael. Hay unos navegadores que si tienes pocos recursos en tus computadoras, bueno, te va bien este. Si quieres algo de seguridad, te va mejor el otro, que es el Safari. Si quieres, por decir, yo utilizo mucho el Opera por sus funciones, ¿ok? Más que nada por sus funciones. Pero tenemos para diferentes necesidades y diferentes objetivos. Los explicaron aquí sus compañeros, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas, verdad? De cada uno de ellos. Y muy buen aporte ahí, me gustó. De los más utilizados, el Chrome y el Mozilla inclusive. La desventaja del Chrome es que, nada más para tenerlo ahí como un punto, si bien es un navegador muy completo, consume mucho el recurso. Okay, si tu computadora es, vamos a decirlo, de gama baja, pues en realidad no deberías de utilizar el Chrome. ¿Por qué? Porque si bien es el mejor, consume más recursos, que al último lo vas a sentir lenta tu computadora o tu equipo, o inclusive celular. ¿Ok? Tratar a lo mejor de no utilizarlo con una computadora de gama baja. ¿Ok? Y en el Opera, el Explorer, si bien es un navegador un poco inseguro, puede ser una gran opción para computadoras de escasos recursos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es más fluido, ¿verdad? Consume menos recursos, por ende, pues carga un poquito más rápido. ¿Ok? Y así como ese, otros. Y por último, vi aquí que expusieron el correo electrónico. ¿Verdad? Todos ahorita en la actualidad, quien ha manejado una computadora o tiene un celular, cuenta con un correo electrónico. Ahorita, el tener un correo electrónico es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Bueno, ya casi se está haciendo, estamos emigrando, estamos en esta parte de la tecnología, donde todo está migrando a la era digital. Simplemente, si ustedes quieren hacer una cita en el SAT, tienen que tener un correo electrónico, entrar a lo que es la página del SAT para poder generar una cita. Si ustedes quieren saber, ¿cómo se llama? Utilizar su teléfono, les pide un correo electrónico. ¿Okay? Si quieren hacer una cita, ya sea en el seguro, en el ISSSTE, mediante internet, necesitan un correo electrónico. Y ya vamos a empezar a utilizar el correo electrónico como base fundamental. Yo en lo personal, ¿verdad? Y como yo les digo, no deberían de tener un correo electrónico para diferentes casos. ¿A qué voy con esto? Que tengan un correo personal, pero también que tengan un correo profesional. ¿Ok? Yo, por ejemplo, tengo mi correo personal donde pues lo doy para ver ofertas o compras en línea, todo esto, ¿verdad? Pero ya para este tipo de clases, de profesión mía que es de docente, bueno, ya tengo yo uno donde ahí voy a manejar lo que es el puro trabajo. ¿Ok? Entonces, podemos tener uno o dos los correos que nosotros tengamos, pero sí la importancia también de que ustedes no utilicen solo uno, también le den lo que es una administración y así no se vea revuelta toda la información. Es como un consejo que yo les doy, ¿verdad? Igual pueden tener un solo correo electrónico para hacer todo, perfecto, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo como recomendación les digo un correo personal para que puedan hacer sus movimientos ajenos, por decir, en el mío yo pago la luz, ahí tengo las cuentas del banco, ¿verdad? Recibo folletos de ¿cómo se llama? De páginas, de ofertas, ¿verdad? Donde realizo compras
y tengo mi correo profesional donde ahí es puro trabajo. Recibo que correos de alumnos, ¿verdad? Lo uso para trabajar en las listas, en fin, ¿verdad? Muy buena exposición, me gustó mucho, Ismael. Ismael, Daisy, Dafne, creo que ahí alguien levantó la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo, profe, nada más era para decirle a Ismael que me gustó mucho su exposición. Saben de lo que están hablando, hablan con fundamentos, tiene mucha confianza en lo que se está exponiendo y pues me gustó mucho. Y también eso de los valores era para decir que es algo que nosotros ya lo debemos de traer desde nuestra casa. O sea, si tenemos los valores bien cimentados, no tenemos problemas para poderlo difundir. Hasta de hecho, los niños o los jóvenes hay veces que necesitan una guía. Y hay veces que nosotros, sin necesidad de decirlo, con nuestras acciones, pues ahora sí que las acciones valen más que 1,000 palabras. Okay, muy bien, Damaris, algo que acabas de tocar, un buen tema muy importante, es que los valores vienen de casa. Principalmente, nuestro círculo social principal en cualquier sociedad es la familia, donde aprendemos los valores, ¿okay? No quiere decir que nosotros no influyamos, claro que sí, ese es el plus que nosotros le damos a nosotros como docentes, porque si bien nuestro trabajo es impartir conocimiento, ¿verdad?, para que todos aprendan, ¿okay?, también podemos dar ese plus de enseñarle a los alumnos los valores, el valor del respeto, el valor de la honestidad, y como ese hay más de la responsabilidad, de la puntualidad, y hay más valores. Nosotros también como docentes debemos dar ese plus, ¿verdad?, para poder mejorar ahora sea nuestra calidad de enseñanza y así formar, porque es nuestro trabajo formar ciudadanos de calidad, tanto en conocimiento como inclusive en valores. Por eso la importancia de que un docente, yo siempre lo he dicho, un docente no nada más es un maestro que enseña conocimiento, nosotros tenemos diferentes funciones. Nosotros somos casi padres, ¿verdad?, para los alumnos. Somos psicólogos, somos inclusive amigos, ¿ok? Somos un gran apoyo y soporte para todos los alumnos. Entonces, darles esto, todo esto va de nuevo con la ética, ¿verdad? Esta ética que debemos de tenerla bien marcado. Y manejar todo siempre con un respeto, ¿ok? También manéjense en ustedes como consejo personal con un respeto. Si bien llevarse bien con los alumnos, pero no pasar una línea al que se preste para que les falten el respeto o ustedes mismos les falten el respeto. Es que el fulanito le apodan tal, pues yo también le apodo tal. No, no. No pueden cruzar esa línea, ¿verdad? Bien pueden ser incluso amigos de los alumnos, ¿verdad? Pero con un respeto para que no se malentienda, no se malinterprete. Y es para protegerse a ustedes mismos y proteger al alumno. ¿Ok? Como dice mi abuelo, respeto para que te respete. Exactamente. Muy bien, excelente presentación. Vamos a hacer la pausa de entre sesiones, porque ya aquí me marcó, ya nos quedan 2 minutos. ¿Alguna duda que tengan sobre la exposición? ¿Duda, queja, sugerencia? Todo es válido, estamos aquí para aprender. No, la verdad estuvo muy bien explicada. Excelente, viene. Muy bien, de hecho creo que voy a tomar algunos consejos que dio ahí Ismael sobre los el Opera y que es lo que yo creo que le voy a instalar ahorita en la tablet. Creo que sí es de gama muy baja y voy a tratar de a ver qué pasa con eso. Ok, excelente. Muy bien, bueno, entonces regresamos ahorita con el equipo
Ok, nos vamos a pasar a informática. A ver. Sí, nos vamos a pasar a informática. Entonces, va el equipo 3. El equipo 3, pues igual. Son con ustedes mismos, Dafne, Daisy e Ismael. Ok, entonces ahorita regresando a la siguiente clase, continuamos con la exposición. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Gracias, profe. Bye. De nada. Ahorita nos vemos, 20 minutos.